for those who don't know me, my name is Kate Sorensen, and I'm a math teacher here at Manson. I want to share a quick story about Carl. When he first moved here, he took a test to place into a math class, and this test was in English, and he had just moved here. And to everyone's surprise, he aced the test, and he qualified to be in a college math course the first day ever being in Manson. And so from that day, he took a college math course with me, except he was the only junior in the class. And so when the seniors graduated, it was just me and Carl. And so what we decided to do was, at the end, when there was just us two in the class, I read him children's books, and he taught me Spanish. And since then, I've had him in 3 college math courses, and he's an outstanding student and also an outstanding human. He has the best smile, and he has made a tremendous number of friends here because he's just the best human. So ladies and gentlemen, Carl Grajeda. Hi everybody, good afternoon. Thanks for coming in this special day for me and the senior presentation. Who I am? My name is Carlos Yair Grajeda Vargas. I am Mexican. I am 80 years old. I am a person of positive energy. I am creative, organized, and sympathetic. I am music lover, and my favorite sport is soccer. I like to watch movies in my free time. My experience in my change of country. Realmente, cuando mis papás me dieron la noticia que íbamos a cambiar de país, me dio mucho emoción, pero a la vez también mucho temor al cambio, porque realmente, pues, era un trámite de varios años como para no aceptar esta gran oportunidad de venir acá. Y por medio, gracias a un tío que metió esta aplicación de hace 30 años, es que yo estoy ahora aquí presentándoles todo esto. Y realmente también agradecidos con mis papás que siempre han luchado por obtener nosotros una mejor vida. Y sinceramente, el venir a este país me hacía muchas preguntas, que si podía aprender el inglés, que si me iba a ser difícil, que la escuela, porque realmente yo soy una persona que no le gusta tener malos grados en la escuela, y me hacían miles de preguntas, pero la que me conmovía más a venir acá, me decía, no, pues allá generaría en dólares, pero ya, no tiene nada que ver, pero sí me daba mucho temor el estar acá, y pues sinceramente México es un país muy rico en culturas y no tanto como en economía. Allá por más que trabajes, pues es difícil a veces para cumplirte un antojo, y el llegar aquí es un cambio completamente diferente, y estoy agradecido con este país por las grandes oportunidades que me ha brindado. These photos and reels are too fun and beautiful. Moments with friends, teacher, and family. Here's to the one that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here tonight. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember. Mi orgullo, sinceramente, es con los deportes. Yo
en México practicaba muchos deportes, pero no era lo mismo porque allá sinceramente no era muy constante, y aquí gracias a mis coaches me motivaron a impulsarme a ser mejor persona, ser constante en prácticas, ser mejor como jugador. Soccer tuve 2 temporadas en mi año 11, que fue una gran experiencia. Estar sinceramente en Barclays, uno de los mejores equipos, yo recién llegado, es algo que me enorgullece contar. Y luego en mi segunda temporada lograr grandes cosas como lograr ser un capitán, impulsar más a mis compañeros a ser mejores personas como adentro de la cancha, tanto afuera. El golf, sinceramente estoy completamente agradecido con mi primo por darme la iniciativa para este gran deporte. Sinceramente yo lo miraba muy aburrido, sentía, no, decía, es un palo nomás con una pelota, ir por él, está muy lejos, decía, no, o sea, no le hallaba chiste, pero gracias a él y a sus consejos de lograr ser buen jugador, es uno de mis deportes favoritos hoy en día. Cross country, sinceramente, no era realmente bueno, pero me esforcé por serlo, aprendí mucho de él. La condición que tuve ese año sinceramente fue muy buena para mí. Fui completamente agradecido con todos los coaches, con el coach Junior en soccer, coach López, coach Angel, mi primo, coach Ingo. Sinceramente estoy completamente agradecido. Fue un gran año de deportes. Sinceramente llegar de allá y hacer mirar tantos estos deportes es algo que me enorgullece contar. Como les digo, yo allá en México me gustaban mucho mis deportes, pero no era realmente que estaba constante en ellos, sino que los disfrutaba por el momento. Y llegar aquí, ser constante con cada de estos deportes por las temporadas, me siento muy orgulloso. Mi internship es algo que también me orgullece contar, sobre prácticas profesionales de veterinaria, porque estuve varios años trabajando con un padrino y amigo, que sinceramente aprendí bastante con él. No saben la satisfacción que se siente el darle una mejor vida a un animal de estos. Sinceramente es algo inexplicable. Y quiero aclarar que el primer día, sí, de una cirugía sí se me bajó la presión, me mandó por una coca, porque sinceramente yo era mi primer día, ¿verdad? Y me siento muy feliz y satisfecho de todo esto que he logrado. Mi pasión por Direct Studies, una clase que realmente aprendí bastante sobre guitarra, logré aprender una canción. Y realmente no sé qué me apasiona más, si el querer aprender guitarra o ver a mi primo tocar, porque realmente es muy bueno tocando guitarra. Y cuando estoy junto a él no paro de cantar, porque realmente la música es algo que a mí me gusta, cantar, los sonidos de la guitarra, es algo que realmente siento la pasión por dentro, no solo vivo del momento, sino que me meto en ello. Y realmente me conmueve mucho la música en mi día a día como persona, me hace ser una persona mucho más positiva de la que ya soy. Y es algo que, si Dios me lo permite, seguiré en un futuro mejorando tanto en esa carrera de música. My Crib es sobre mis materias de colegio, que sin duda alguna yo decía, pues son materias de colegio, es algo muy sumamente muy difícil, y yo con mi inglés que no sabía, se me hacía muy difícil, y miraba llegar los exámenes, tesis, y decía, oh my God, no, o sea, siendo sinceramente, no entendía nada las clases, me esforzaba por hacerlo, pero realmente no lo entendía. Entonces yo por mi cuenta estudiaba, me preparaba, pero aún así el miedo de fracasar en un test y todo eso, sinceramente es algo que me reconozco por ser tan bueno y disciplinado en superar todas estas materias tan difíciles, pero a la vez que me enseñaron bastante.
Estoy completamente agradecido con Miss Sorenson. She's very intelligent. Inteligente. Muy inteligente. Es una persona de muy positiva, siempre tan de buena actitud, siempre haciéndome reír. Si tengo un mal día, ella me hace reír y se me cambia mi estado de ánimo. Estoy completamente agradecido por ello, por todo su apoyo incondicional que me brindó aquí en la escuela. Mr. Borny es otra persona sumamente positiva también, que he aprendido mucho a hablar, a mejorar mi speech. Sinceramente es una persona que siempre tiene buenos ánimos, que también me levanta luego los ánimos cuando hablo con él. Y de esto me siento totalmente que es algo que me debo reconocer, porque he trabajado en tener buenos grados y no dejarlos pasar así como nomás, o como de, que ya pasé mi test bueno con tales grados o X. Es algo que me debo reconocer y que, siendo sincero, como les digo, cada que viene un examen yo me siento muy nervioso, muy de que no lo voy a lograr, y pasan exámenes y, o sea, salgo buenos grados, pero ese pensamiento de que qué va a pasar cuando llegue es que me frustra, pero sinceramente me siento orgulloso de eso. Logré acumular 25 créditos, me voy feliz, contento con, en tan solo un año, lograr todo eso. No caiga de orgullo. Gratitud to staff, mi grajeda, porque tanto como trabajadora de la escuela, como prima, como tutora, fue una gran persona que siempre estuvo para mí apoyándome en todo momento, siempre preocupado por mí, porque si ya entregué esto, si ya hice esto. A mí a veces se me van las cabras, o sea, no estoy de qué. Pero ella siempre me impulsó a ser mejor persona, a trabajar en mí. Estoy completamente agradecido con ella. Siempre estuvo ahí para mí en todo momento, siempre me ayudó con las becas, con todo, mi siguiente etapa que va a ser... Ay, todavía no lo digo. Mr. López también, por siempre estar ahí para mí en la oficina, cualquier duda que tenía, iba con él, siempre tan de buen humor, positivo ahí en la oficina, llegar, saludarme, me cambiaba mi estado de ánimo en cuanto llegaba. Mr. Jorge, porque él de recién que llegué ahí me tradució en mis clases, me ayudó mucho con test, a traducirlos, porque realmente yo me considero bueno en mi idioma y me esfuerzo en el otro idioma, inglés. Entonces, to my friends, Jordan, porque sinceramente ahí estuvo desde el principio, siempre tan paciente, de recién que llegué, siempre tan paciente conmigo para traducirme o apoyarme en materias que yo no entendía. Siempre iba con él y él me acompañaba con algún maestro que tuviera dudas. Él siempre me apoyó, para mí siempre. El también darme raite casi todos los días de práctica o después de escuela, o estar ahí siempre, para mí lo considero un gran amigo y sabe que conmigo siempre va a contar. Y Gabe, porque mentalmente él me ayudó mucho a superar límites que realmente yo no conocía, me impulsó a ser una mejor persona, a romper mis límites. Cuando estaba en deporte, sinceramente hacíamos actividades que realmente me ayudaban a tener una mejor condición física y mentalmente. Sinceramente estoy muy agradecido con él por su gran conocimiento que invirtió en mí para yo ser una mejor persona. Santiago, porque también siempre estuvo apoyándome en todo momento, y ahora en las clases de matemáticas, que siempre está ahí para mí, que tengo alguna duda, él me la contesta, y sinceramente me estoy en la misma situación que él, porque él también va llegando, y sinceramente me considero una persona similar a él, pero él ya está un poquito avanzado, pero me pongo en sus zapatos y él se pone los míos, de que somos recién llegados aquí. Entonces lo considero un gran amigo por su gran apoyo. Y sinceramente también le agradezco a todos mis amigos, porque sinceramente el llegar aquí hice bastantes amigos, y es algo que
que pues es por mi manera de ser con ellos, yo pienso, pero todos invirtieron grandes conocimientos para formarme la gran persona que soy ahora. Apostaría que de todos aprendí algo, de todos me enseñaron algo distinto y estoy completamente agradecido con ellos, con los maestros también, que se me pasó a decir, que sinceramente todos aportaron grandes conocimientos en mí. Estoy completamente agradecido con todos ellos, siempre todos tuvieron una gran energía positiva en mí. Gratitud to my family, mis padres, que sinceramente ellos siempre me apoyaron, siempre trataron de sacar a la familia adelante, trabajaron varios años. Sinceramente me da nostalgia voltear para atrás y ver cómo mi mamá se acostaba a las 12 de la noche, se levantaba a las 3 de la mañana, por siempre darnos una mejor vida. Sinceramente yo antes era bueno en la escuela, pero sinceramente era responsable, entonces mi mamá lo que hacía en las mañanas era jalar una pata para que me levantara. En veces no me levantaba, tenía que ir otra vez a levantarme, a jalar otra pata, porque pues simplemente a quien no le gusta estar dormido, ¿ah? Y mi mamá con una olla en la estufa, con la licuadora todavía, hacer eso para despertarme y que fuera a la escuela, sinceramente es algo que recuerdo para atrás y digo, oh my God, les debo bastante a mis padres y algún día pienso no devolverles todo porque sinceramente nunca les pagaría todo lo que les debo, pero darles un poco de más del orgullo que ya les doy ahora, darles aún más. Completamente estoy agradecido con ellos por, como les digo, su arduo trabajo. El estar yo aquí también es parte de todo lo que han trabajado ellos. Estoy completamente agradecido con ellos y siempre se los voy a agradecer. Los amo bastante y sinceramente a veces a las personas nos cuesta decírselos a nuestros padres, y al venir para acá también me enseñó eso de que acá son como más directos y con las personas, de que, y allá en México pues sinceramente también los quieren uno, ¿verdad?, como hijos, pero no lo dicen. Pueda que lo demuestren, pero sinceramente no sé, me están grabando ya. Quiero que decirles a mis padres que los amo bastante, que estoy muy orgulloso de ellos por todo el trabajo que han hecho, y también espero que algún día estén orgullosos de mí, aunque sé que ya lo están, pero aún más. Mis hermanos también, porque siempre han estado ahí para mí, siempre me han apoyado bastante. Sinceramente les debo muchísimo a ellos. Mi hermano Johnny, que le hemos batallado en trabajar. Noé, Griselda, una gran mujer. Cristian, los amo bastante. Sinceramente ellos siempre me apoyan, están ahí para mí. Y me da... Ali y Narali, que sinceramente me los voy a ganar en el corazón. Este tiempo que no voy a estar con ellas, porque sinceramente desde que Adi me invitó para acá con esa linda sonrisa de que ya tenían soluciones para mí, para continuar mis estudios, yo estaba muriendo de emoción por dentro, pero le dije un sí, que sí quería venir aquí a estudiar. Estoy completamente agradecido con ellos por todo lo que han hecho con mí, que es bastante, llevarme a cita, estar al pendiente de mí, a veces que no tenía tiempo Adi, darse el tiempo para... Mi tío que logró que yo también estuviera aquí sobre los trámites, que fue un proceso muy largo, sinceramente estoy completamente agradecido con ellos y toda mi familia que está aquí, porque me han apoyado bastante, me quieren bastante y les debo bastante. Los quiero, los amo. I'm going to
to student dramatic art in Modesto Junior College in California State. Thank you.